Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, esperando la clase. Excelente, gracias. Gracias, gracias. Vamos a, a ver qué hablamos este día. Solo vamos a dar unos minutitos más para ver que los demás se agreguen. Mientras tanto, preparamos un poquito lo que tenemos planeado o si hay alguna pregunta que deseen hacerme, pues... En este momento estamos a tiempo, aprovechamos. Hola, buenas noches, profe. Una, una consulta. Dígame. Este Soy Antonio Pacheco. Este No me había podido unir a las dos clases anteriores. Hasta este día me estoy incorporando, pero ya de hoy no voy a faltar. No sé, hay un par de orientaciones quizás que me pueda dar. Excelente. Entre las indicaciones solamente ha perdido una, porque la del día lunes se va a reponer con el día viernes. Así es que solamente está pendiente una. Por lo demás, eh, ingresar a la plataforma y desarrollar lo que ahí se vaya pidiendo. Esas serían quizás las, las dos indicaciones principales. Ok. Y, ¿Cuál es su nombre, profe? Miguel Cruz. Ok, perfecto. Gracias. Para servirles. Bien, ¿alguien más? Veíamos por ahí la indicación que se nos daba en el grupo que de preferencia pongamos todo nuestro nombre. Eso nos va a permitir llevar un mejor control. Así es que les pido de favor que nos apoyen de esa manera. Sería poner todo el nombre acá en esta plataforma. Sí, en su caso usted lo tiene perfecto. Vicente Antonio Pacheco Mejía. Excelente, Correcto. gracias. Okay. Gracias. Damos unos dos minutitos más quizás para arrancar. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, José? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Por aquí ya. En uh, la Excelente, gracias. Buenas noches, disculpen. Buenas noches, dígame. Eh, me voy uniendo ahorita a la clase. Excelente, en este momento solamente estamos ahí compartiendo cómo estamos, cómo nos ha ido. Ok. Todavía no, no arrancamos. Dígame, Zaira, levantó la mano. Sí, gracias. Fíjese que leyendo el documento en PDF uh -huh. me llama la atención un término y si podría aclararlo, por favor, no sé si, si se menciona Boyer de persona. Boyer persona. Boyer. Sí, en el PDF, en la página 19. Oye, de persona, permítame este que... El contenido inteligente. A nadie le gusta recibir un discurso de venta promocional si ya es cliente. La característica contenido inteligente garantiza que los clientes fieles a tu marca no vean llamadas. A la atención y contenido dirigido a los visitantes primerizos. Además, pueden utilizar llamadas a la acción inteligente para mostrar a los distintos, ya es de la página 18 y 19, a los distintos sí. visitantes, ofertas que cambian según el Boyer personal y el ciclo y la etapa del ciclo de vida. Entonces, el término es el voyer, siempre lo han dado, busqué información, términos, pero mmm, más aplicativo. Si no, ¿me podría apoyar en eso? Ok. Fíjese que tiene que ver más con el punto de la representación que hay a nivel gráfica, la relación que tiene que haber en el punto donde nosotros podamos dar la información a las personas, pero una información más real. Me comprometo que cuando lleguemos por ahí lo vamos a profundizar más, pero tiene que ver más que todo en el punto de la información que nosotros estemos brindando, que sea lo más real posible al momento de expresarla y que no vayamos a mentir siempre dentro del marketing digital con el objetivo de obtener un beneficio que sería en este caso una venta. Pero me comprometo a profundizar más en el momento que lleguemos por ahí. Gracias, Aira. Wow, me sorprendió. Va, va adelantada. Ya 19 páginas. Vamos. Excelente. Le felicito. Ok. Bien, llevamos seis minutos. Si gustan, hoy sí arrancamos. Entre todo, gracias, muy amable, por estar acá conectados. Gracias por su tiempo. Creo firmemente en el principio de agradecer lo que usted hace porque obviamente en otro usted diría, no, ¿sabe qué? Ya me aburría, no, sí. Pero que usted esté acá, gracias de verdad. Para mí es un privilegio, espero no hacerle perder esta hora de tiempo que nos reunimos en las noches, sino que espero que vayamos ahí afinando unos detallitos y como lo expresé, si hay algo que necesitamos profundizar más, con gusto su servidor, por ahí vamos a ir aprendiendo juntos. Bien, compartimos pantalla para ver qué es lo que tenemos. Qué es lo que hemos, estuvimos viendo el día de ayer, qué estuvimos hablando y cómo nos vamos a ir desarrollando. Decíamos que íbamos a ver lo siguiente: dentro del marketing digital íbamos a ver los cuatro temas, que era la introducción al marketing y herramientas digitales. En este momento ya empezamos a ver el punto de las herramientas digitales y ayer cerrábamos casi con esto, donde veíamos las diferentes opciones de social media que tenemos, donde podemos decir qué es lo que estamos haciendo, qué aplicación estamos utilizando, qué app estamos utilizando y cómo estamos llegando a las personas a través de ellas. Este es el reto que tenemos. Ahora bien, vamos con el SEO. ¿Qué es este famoso SEO? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante el SEO? y en qué nos va a ayudar al momento de estar hablando del marketing digital. El SEO significa Share Engine Optimization. La optimización, optimización, perdón, para motores de búsqueda. Se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que se hacen en una página web. Se ha fijado que a veces usted y yo hacemos optimizaciones, por ejemplo, en este caso ¿Cómo hace usted para que su teléfono funcione más rápido? Cerrar las aplicaciones que estábamos utilizando durante el día. Gracias. ¿Qué más hacemos para que nos funcione más rápido? Optimizarlo. Optimizarlo como tal, como la palabra lo dice y hay algunas aplicaciones que nos ayudan. ¿Qué más hacemos? borrar cosas para tener más almacenamiento. Gracias. ¿Les ha pasado que ustedes tienen su correo de Gmail y que usted toma muchas, muchas, muchas fotografías y automáticamente a la medida que usted va tomando esa cantidad de fotografías, se llega a almacenar en su nube, específicamente en los 15 gigas que le da Gmail y llega un momento que los correos ya no le caen? ¿Sí? eso significa que necesitamos optimizar en ese momento todo nuestro correo electrónico entonces el seo me permite hacer eso optimizar mi página web para que aparezca orgánicamente en buscadores de internet como google yahoo o youtube son los más comunes en este momento no significa que no existen más buscadores está el buscador bing está antes estaba el buscador altavista había una serie de buscadores que me permitían buscar, valga la redundancia, la información que yo iba necesitando en un momento específico. Entonces, el SEO me permite optimizar estos motores de búsqueda para que cuando alguien busque algo, yo esté dentro de los primeros en el área. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de pupa, popularidad perdón, y autoridad de sitios web. Esto significa que se va buscando por la línea de qué tan popular soy, qué tan popular es mi información, qué tanto me estoy dando a conocer. Y esto se va desarrollando de manera orgánica. En algunos casos se hizo tan popular, pero tan popular que simplemente hoy usted pone una palabra y en automático la empresa aparece en primer lugar. En otros casos posiblemente no sea así, sino que lleva un tiempo de mayor adaptación. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la autoridad de los sitios web. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos buscando información, ¿cuál es la página que nos aparece primero? Google. Google es el buscador, pero nos aparece si por ejemplo en este momento ponemos clima de El Salvador. ¿De qué página me va a lanzar primero la información? Wikipedia. Wikipedia. De Wikipedia. Gracias, Wikipedia. ¿Qué tanta autoridad tendrá Wikipedia? Tres puntos y aparte. Es un wiki, ¿sí? Al ser un wiki eso significa que obviamente cualquiera puede editar la Wikipedia, pero dejemos eso a un lado, pero viene el punto donde Wikipedia se ha desarrollado ya en el factor de tener muchísima autoridad como sitio web, a tal grado que si lo dice Wikipedia, es cierto. Porque a veces usted y yo decimos, ah, no, ha de ser cierto porque obviamente lo está expresando Wikipedia. ¿Estamos bien hasta acá de cómo funciona el SEO? Sí, sí. Excelente. Continuamos. Fíjese que esto es bonito. ¿A cuántos les gustan las arañas? Creo que a muchos, a muchos no nos gusta, excepto de ir a ver Spider-Man, ¿verdad? Que fuimos a ver la 1, la 2, la 3, la 4, el regreso de no sé qué, la pérdida de no sé qué, etc. Y vimos todos los Spider-Man. Pero aparte de eso, creo que a la mayoría, como que este tema de las arañas. No mucho nos gusta, pero fíjese que las arañas son necesarias en el marketing digital, porque las arañas web recorren las páginas web y almacenan las palabras claves. ¿Sí? ¿Qué es una palabra clave? Escucharon ustedes del hashtag. Sí, sí. ¿Por qué cree usted que existió esto del hashtag? Para hacer mención sobre algo o alguien. Hacer mención sobre algo o alguien. Veamos un poquito, vámonos con un ejemplo. Permítanme, dejo de compartir pantalla y hoy vamos a compartir pantalla, pero lo vamos a compartir de manera completa. Permítanme. Veamos. Confirman si estamos compartiendo pantalla. Sí. sí, sí permítanme. Sí. Ok. Tenemos uh, por acá un problema técnico. Veamos. Bien. Creo que se está viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Cierto. Sí, se ve. Ok, permítanme. Permítanme que hay por ahí un problema. Bien, veamos que nos cargue un momento. Fíjese que en el momento que usted y yo estamos buscando la información, se puede desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso, alguno de ustedes que me ayude, ¿qué producto comercializa o cuál es su emprendimiento? Sublimación. ¿Me dijo? Sublimación y banners. Sublimación y banners. Entonces, estamos hablando de la sublimación y banner, significa que si yo le pongo la palabra sublimación, en El Salvador, pongamos de una sola vez, sublimación El Salvador. Me aparecen todos estos lugares. Vicente Antonio, ¿alguno de estos lugares que aparece en lista es donde usted trabaja? No. Ahí están prácticamente el que parece como todo, todo transfer, es uno de los más grandes que está acá en el país. Ok, gracias por ayudarme con eso. Si usted observa, en este momento el sitio web acaba de crear la tela de araña y en la tela de araña me dice que encontró 142 mil resultados. ¿En cuánto tiempo los encontró? 55 segundos. En 0.55 segundos. 0.55 segundos, Ok, gracias. Veamos otro ejemplo. Me ayudan. Otro emprendimiento que tengamos. Cámara Wi-Fi. Cámara. Dijo un venezolano. Cámara Wi-Fi. Cámara Wi-Fi. Me encontró un millón seiscientos mil resultados en 0.50 segundos. El, el primero que me aparece en El Salvador, haciéndole eh, publicidad gratis, por ahí está, ¿verdad? El segundo, etcétera. Gloria, ¿alguno de ellos es el suyo? No, ninguno. Ninguno de ellos, ¿sí? Si usted observa en este momento lo que acabo de enseñarle es lo siguiente. Necesitamos sí o sí llegar a tener esa popularidad para ser del top de los primeros 10 que aparecen de un millón seiscientos mil como que está complicado el mercado si lo vemos así verdad Gloria y cualquiera diría ah, no ya ve ya mejor no continúo así. no tengo no pero disculpe yo sí aparezco en el top 20. gracias me gustó lo que me acaba de decir eso significa que Gloria está monitoreando por dónde estamos sí ya aparecer en un top 20, ya hay una gran diferencia. A que simplemente usted busca mi nombre, Miguel Cruz, y a saber quién es el tipo. Ni, a, ni quizás ni aparece. ¿Por qué? Porque no está ni en el top mil. Ya, porque si es un millón y fracción, posiblemente ni aparezca. O posiblemente, si usted lo googlea, dice, ah, no, sí aparece y es fulano y aparece con esto y esto y esto y esto. Posiblemente, ahí usted sabrá. Estoy hablando de mi persona por lo siguiente. Recuerda que el día de ayer hablábamos de que somos una marca también y que usted y yo tenemos una marca y nos estamos vendiendo en base a esta marca. El día de hoy uno de los colegas me hablaba y me dice, Miguel, cuando estamos hablando del momento de vendernos, del momento de llegar a las personas, ¿nos estamos refiriendo solo a un producto? ¿O nos estamos refiriendo a nosotros como persona también? Y le decía yo, vamos en las dos líneas. Siguiente, me dijo otro colega. Miguel, ¿yo necesito crear mi propia fanpage o lo puedo hacer desde mi Facebook? ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría? Ya le di mi, pero ¿cuál Ambas. sería la suya? Crear la genera. propia página. Crear la propia página. ¿Qué más? Si usted observa, estamos uno y uno. ¿Quién da más? Yo opino que ambas. Ok, gracias. Ajá. ¿Nos quedamos con las dos? Este, llevar actividad en las dos páginas. Siempre tener su Facebook personal y crear una página eh, especial directo para la, para la empresa. Ok. Y en mi página personal yo la puedo publicitar. Sí. Sí. Tendré el mismo costo o menor en costo o mayor costo. Les dejo por allí ese inquieto y se la dejo por pues más adelante lo vamos a ver. Pero en este momento, por ejemplo, cuando él me preguntó y le dije yo mi recomendación directa es tener una fanpage. Obviamente, si él ya tiene su cantera de clientes dentro de su Facebook, hay que ver cómo lo vamos redireccionando a la fanpage. ¿Por qué recomiendo que se tenga mejor la fanpage? Y sí, tal cual, como dice Vicente, como dice Gloria, ambas. Pero ¿por qué recomiendo la fanpage? Porque ahí estamos, tal cual, destinando toda la publicación que hagamos con respecto al producto. ¿Sí? Y se desliga de todo nuestro pensamiento o criterio de publicación. Por ejemplo, no sé usted. Hay algunos que tienen su página de negocio. Si es de su mismo Facebook. Pero a veces aparece que está comiendo en algún restaurante X. Y he visto comentarios donde dice. Viví bien. Gracias a todo lo que yo te compro. Te puedes dar este tipo de vida y se dan comentarios y no apropiados sobreentendido pero se da ese comentario en cambio si lo desligamos de nuestra vida personal con nuestra vida laboral hay una diferencia entonces en ese sentido es donde debe haber un equilibrio si usted me dice Miguel obligatoriamente debo crear sí o sí una fanpage no tranquilos si a usted le ha funcionado con su Facebook dele dele sigamos lo único que hay una regla dentro del marketing que nos enseña que si a todos le ponemos nuestro mismo nombre, vamos a tener un momento de un problema. Fallamos en uno y se nos vino abajo todo. ¿Han escuchado ustedes del libro Las 22 leyes inmutables del marketing? No. No. Zaira, yo no. veo que me... asentó con la cabeza. Sí, en algún momento tuve la oportunidad de poder tenerlo en mis manos, pero no leerlo. Y sí, lo vi muy interesante en cómo va explicando, cómo dicen las leyes, cómo nos va diciendo y explicando cada paso en relacionado al marketing. Ok, esto no es tarea, sino que esta es lectura recomendada. Hago la aclaración, no se lo dejo como tarea, sino como lectura. Recomendada. Estas 22 leyes inmutables del marketing, permítame el salvadoreñismo, vuelan los sesos. Miguel, pero usted está hablando de marketing. Aquí estamos hablando de marketing digital. Momento. Todas las leyes son aplicables. Ejemplo de la primera. El que llega primero se mantiene en la mente del consumidor. Mencióneme, por favor, cuál es el detergente que compramos en El Salvador. Rinzo. Gracias. ¿Y será cierto que compramos ese o será cierto que el que compramos es la 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 la? Pero quién llegó primero a nuestra mente? Esta marca de detergente, ¿sí? Eso significa entre las leyes del marketing. Por lo tanto, yo le recomiendo, por favor, léalo como cultura general como parte de su principio de formación dentro del mercadeo, porque si sí, ustedes se va a dar cuenta de que allí va a encontrar una serie de leyes, entre ellas el señor Donald Trump han escuchado de él Un poquito, ¿Un poquito solamente dije fue el presidente de, de un país muy muy pobre verdad a nivel mundial, la primera potencia del mundo. Pero él tenía un problema: que él a todo, 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 todos sus productos, toda su empresa le ponía Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Llega el momento que se va una a la quiebra y lo que estoy expresando en este momento, y empiezan a decaer todas las demás empresas como efecto cascada. Miguel, ¿eso se aplica en el marketing? Sí. Ejemplo. Yo le doy mi opinión en este momento con respecto al corte de cabello y le digo que el único corte de cabello es el que anda Miguel, aceptado para los hombres. ¿Cómo me acabo de escuchar? ¿Será que le importa a todos mis clientes esa declaración? Posiblemente no y posiblemente eso provoque que yo vaya perdiendo en el ranking de mi aceptación y de mi popularización al momento de estar desarrollándome como empresa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Clarito como lonchata, chocolate o agua. Está yo, bueno, yo considero que está un poco claro eso. ¿va? Pero ¿cómo voy a diferenciar entonces eso yo con, con eso que menciona usted el nombre? ¿va? O sea, ¿qué voy a hacer yo ahí entonces? Ya le cuento. Porque, Gracias. por ejemplo, va, por ejemplo, va, le voy a, hacer, voy a poner un ejemplo, va. Nosotros en nuestro caso eh, nos dedicamos a, a vender vehículos, va. compramos vehículos, los vendemos, pero, y ahí como, o sea, yo me quedo un tanto, algo perdido, creo, porque si yo, eh, si yo lo pongo a la venta, por ejemplo, yo utilizo Marketplace. Ok. Igual, yo le pongo mi nombre, va. Entonces, quizás no he entendido yo o no sé qué tengo que hacer ahí. No, no, no. Y es válido porque obviamente con quién van a contactar. Van a contactar con el vendedor o el proveedor o el nombre que queramos asignarnos. Van a contactar con nosotros. Pero, por ejemplo, ¿a dónde voy a ver yo las publicaciones aparte de marketplace? En su Facebook, en su fanpage. En su five page usted debe estar alimentada de todos los vehículos habidos y por haber que usted vende, sí. Si por ejemplo aparte de los vehículos está vendiendo también repuestos, porque posiblemente importó un vehículo X y este vehículo X al final le salió mejor venderlo por partes, no sé, desconozco. O sea, el experto, el especialista en el negocio es usted. Pero pongo el ejemplo, le convenía más venderlo por partes. Si es posible, ahí voy a poner todas las fotografías habidas y por haber. Personalmente, he tenido que andar buscando partes de vehículo y partes que yo, o sea, he dicho, wow, qué cara es la parte de un vehículo. Porque hay partes de vehículos que me han costado hasta 350 dólares y uno dice, y esto vale 350 dólares, esto tan así. Pero obvio, por eso insisto, están las partes. Ejemplo, hay una, hay algunos que venden también las partes de los vehículos que han traído y las venden tal cual en marketplace, Pero ahí usted ve, por ejemplo, las bobinas de vehículo. En las bobinas de vehículo aparecen todas las bobinas habidas y por haber que tienen. Entonces, en ese sentido, ¿a dónde yo me direcciono? No solamente al anuncio, porque el anuncio es como el gancho. Ejemplo, Miguel anda buscando en este momento un vehículo, un Hyundai Accent 2017, por ejemplo. Pero veo que usted, Josué Isaac, no vende solo Hyundai Accent 2017, sino que tiene 2015, 2019, etc. Y veo que el precio entre uno y el otro es muy similar. Pero ¿cómo descubrí eso? Lo descubrí porque veo toda la serie de publicaciones que usted tiene y en ese momento es cuando digo, me conviene más esto. Por eso recomiendo que haya una fanpage donde vayamos publicando todo. No nos quedemos solo con el anuncio que subimos a marketplace. No sé si me haya dado a entender y le he apoyado. Eh, sí, comprendo un poco eso. Este, pero... Por lo que mencionaba del nombre, todavía yo me quedo, o sea... Usted mencionaba de que sí va, es lógico, porque ¿cómo se van a contactar conmigo? No le puedo, mm -hmm. yo creo que no le puedo poner otro nombre, ¿o sí? Imposible. Posiblemente sí va. No, o sea, por el hecho de que si ponemos otro nombre estamos mintiendo ahí en ah, la... Ah, pues sí, entonces, este, entonces en la yo me quedo un tanto perdido, ¿a? porque, porque si... Sí, sea que, que ustedes tenían el ejemplo de, de Donald Trump, ¿va? que todo tiene a su nombre, con todos los negocios a su nombre, ¿va? pero si uno cae, o sea, cae van en decadencia todos porque todos están a, a, a con el mismo nombre. ¿va? Sí. Este, y si en mi página está mi nombre y si algo me sale mal, o sea, quiere decir de que, que, pero me va a salir mal todo, a todo va a salir mal esa página. Pero, ¿y entonces cómo hago yo allí para cambiar esa, esa situación? Bueno, en este caso no podemos evitar que algo nos salga mal. Eso, tengámoslo ya muy presente, no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es tener el cuidado y el mantenimiento de aquello que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de vehículos, su servidor ha comprado vehículos traídos. Uno de los problemas que a mí me dio un vehículo traído es que supuestamente... El mecánico engañó a la persona que me lo vendió y me dijo que le habían puesto las bujías, si sí, bujías, creo que se llaman de las más caras que hay en el mercado. A la semana de andar el vehículo, el vehículo empezó a dar problemas. Cuando empezó a dar problemas, me doy cuenta de que era tal cual las bujías. Cuando las cambiamos, vimos que eran las bujías más baratas del mercado. En este caso, ejemplo, si usted me lo hubiera vendido, yo empiezo a publicar y empiezo a decir no funciona el vehículo que vende porque el vehículo que me ha vendido solamente tuvo una semana y a la semana me dio problema. Y empiezo a denigrarlo horriblemente a usted. Y usted no tiene cuidado de las redes. Y usted se viene a dar cuenta hasta que ya impactó a no sé cuántas personas. Entonces, en ese sentido, es no podemos evitar que las cosas salgan mal, pero sí podemos evitar dándole el mantenimiento a la página adecuadamente. Entonces, en de la pay. <laughs> full, o sea, ahí lo dijimos el primer día. Si usted se mete a esto, por favor, sepa que usted no se puede descuidar para bien y para mal. En el sentido de nos metimos y hoy cayó un cliente y tenemos seguro para contestarle o minutos para contestarle. En ese sentido, el WhatsApp Business nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite poner ya una. Eh, un mensaje preestablecido donde en unos minutos nos contactaremos con usted, si nos ayudas con qué es lo que estás buscando específicamente por ejemplo y ahí el cliente dice, ah entonces están pendientes pero si pongo ese mensaje y le voy a contestar en tres días después perdí el cliente entonces el marketing digital es una herramienta buenísima pero también es una herramienta de doble fil, donde si yo no le tengo el cuidado, puedo afectar ¿Estamos bien? ¿Hemos aclarado? ¿Vamos bien con todos los demás? Sí. Ok. Sigamos compartiendo entonces un poquito la pantalla y veamos qué más tenemos. Teníamos por acá, permítame. No sé si nos aparece por ahí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces decíamos, tiene que ver con la popularidad y veíamos las arañas. La palabra clave es relevante en la base de datos. Técnicas para mejorar el posicionamiento. Primero, investigación de la palabra clave. ¿Cómo así, Miguel? Debemos investigar cuál es la palabra clave que nos va a definir. En este caso, por ejemplo, sublimación. ¿Pero cuántas empresas de sublimación hay? Muchísimas. En este caso, por ejemplo, ponemos hashtag sublimación San Salvador, por decir algo, con otro hashtag. Esto me está permitiendo que sea una palabra clave donde yo logro irme posicionando poco a poco en el mercado. Siguiente, crear contenido de calidad. No sé si le ha pasado, que a veces vemos las publicaciones, fotografías, que nosotros decimos, wow, yo no hubiera tomado esta fotografía así. Porque le estamos tomando la fotografía a un producto y al producto que le estamos tomando la fotografía se ve la ropa al final. ¿Nos ha pasado eso? ¿Qué hemos visto en las publicaciones? Sí, sí. ¿Dan ganas de comprar? Uno dice así, wow, qué tan serios son en el momento de vender. Y ahí nos puede desanimar. Diferente si le pusieron el famoso fondo verde, el famoso fondo azul donde se crea el espacio para tomar la fotografía. Este mínimo detalle posiblemente nos haga que lleguemos a un segmento de mercado que no teníamos. Porque el segmento de mercado que compra, aún viendo el desorden, posiblemente sea el segmento de mercado que nos va a decir, mire, y eso es lo menos que me lo puede dar y no le puede descontar. Va, y si le compro cinco, me lo da en tanto. ¿Por qué? Porque nuestra calidad está hablando mucho. Solo es una fotografía. Si eso Miguel no afecta en nada, afecta en la mente del consumidor. Vuelvo a las leyes de este libro que acabo de mencionar. Hay una ley que se llama la ley de la percepción. ¿Qué tan de percepción en la vida? Por ejemplo, yo no sé usted cómo ve la luz que yo estoy utilizando en este momento. Posiblemente usted dirá tiene muy buena iluminación. Otro dirá tiene mala iluminación, Miguel, no se ve, se ve oscuro, se ven sombras atrás. Es percepción. Ejemplo, está haciendo frío, está haciendo calor. Es percepción. Y llegar a la percepción de las personas es de lo que más resta, porque cada uno de nosotros ve las cosas como quiere verlas. Algunos las vemos azules y otros las vemos blancas. Y cualquiera diría, no, hombre, si son negras. Percepción. Algunos nos va a gustar la fotografía en desorden, otros vamos a decir, no importa cómo sea la fotografía. Por lo tanto, no es relevante el diseño. Pero sí debemos tomar en cuenta esto, que todo el producto que usted suba sea de calidad. La fotografía que sea con una iluminación adecuada en el caso de Josué Isaac ¿a dónde le toma la fotografía el vehículo? nunca he visto una hago la aclaración y yo creo que usted toma fotografías de calidad pero si la tomara en un charco excepto que estuviéramos vendiendo un vehículo 4x4 y digamos no lo maneje como decía el anuncio, ah, maltrate ahí sí, pero si está en el charco ¿qué digo yo? Ni el tiempo se tomó de ponerlo en otro lugar. Si el vehículo está sucio, yo digo, por lo menos lo hubiera mandado a lavar y así lo hubiera ganado un poquito más. Entonces, son mínimos detalles, pero esos detalles yo creo que cada uno de ustedes me darán la razón. Ejemplo, ¿por qué el producto se vende y se vende el famoso pinito con olor a carro nuevo? Porque todos queremos sentir un aroma agradable. Vámonos a un ejemplo. Cuando usted ha comprado un libro, ¿qué aroma siente? Se siente diferente, ¿verdad? Uno dice, huele al libro y nuevo. Cuando estamos forrando los cuadernos de nuestros hijos en el mes de enero, ese olor a ese plástico es indiscutible. ¿Cuál es el olor que tiene el producto que usted está vendiendo? Miguel, no es importante el olor. Le cuento otra historia. Perdóneme, yo soy de muchas historias por acá para ir explicándole. Le cuento otra historia. Contratan a una científica en aromas. Cuando contratan a esta científica en aromas, le dice la cadena hotelera, nosotros queremos que el aroma que está acá en Europa se encuentre en Suramérica también. Así es que necesitamos que usted cree un aroma para todos. Cuando hace eso, le preguntan a uno, uno de los investigadores y le dice, mire, ¿y usted cree que hay malos olores? Y ella dice estas palabras, no, olor es olor y no hay olor ni bueno ni malo. Me impresionó cuando hacían esta entrevista. Después a los años sale un perfume de una famosa con olor a sangre. Y semen. No sé quién lo compró, les soy honesto, pero según las estadísticas, tuvo éxito. ¿Cómo habrá sido el aroma? Ni idea. Lo quisiera haber olido, Miguel. No. Pero fue tan exótico que valía más de 100 dólares y tuvo aceptación en el mercado. Eso me demostró en ese momento lo que decía esta científica: que no existen ni aromas buenos. Ni malo, simplemente son aromas. Ahora, ¿cuál es el aroma que le distingue a usted en su producto? ¿Sí? ¿Cuál es el aroma que usted tiene específico? Miguel, quizás yo no tengo un aroma específico porque obviamente sería muy caro contratar a alguien. Perfecto. Vámonos entonces a un mínimo detalle. ¿Cuál es el diseño que le distingue a usted? Cuando usted hace un envío, ¿cómo lo manda? ¿En qué empaque lo manda? Ah, en una bolsa cualquiera. Y si le pusiéramos mejor un empaque con ziplock, posiblemente, digo, aumentaría el precio. Sí? Vamos a otro ejemplo. Cuando usted y yo compramos una cadena, una pulsera, un anillo de oro, ¿en qué nos lo entregan? ¿Nos lo entregan en una bolsa plástica? En cajitas. Normalmente en cajita, ¿verdad? Si es de compromiso, todavía mejor. Hasta hacen negocio con la cajita que nos venden y dicen: Mire, le tengo de este diseño, que es la cajita de, de cartón, y le tengo este, que se ve como que es un diamante. Y solo la cajita ya vale bastante, pero igual. Decimos: ¿Cómo vamos a proponer matrimonio? Déjeme la cajita de diamante. ¿Qué hicieron? Nos vendieron también el empaque. Usted venda el empaque también. Miguel, ¿cómo voy a vender el empaque? Fácil. Hay un precio que se le debe sumar. Usted no le va a decir al cliente, mire, le estoy sumando el dólar que me cuesta el empaque. No. Déselo. Por ejemplo, en el caso de José Isaac, personalice y venden los ponta... tarjetas de vehículo. Mándelos a personalizar. No sé ni cuánto vale. ¿Cuánto valen? Creo que como un dólar, creo que valen. Los ponta... tarjetas <laughs> Un dólar. Gástele 50 centavos más y que alguien le ponga sus letras, sus iniciales de su negocio y véndalo ya personalizado. Muy buena idea, amiga. Ya. Después le cobre, no, mentira. <laughs> Para eso estamos. Para... O sea, si ustedes me comparten cuál es su negocio, ahí yo voy a ir enlazando, ¿sí? Le pongo el ejemplo. Ese mínimo detalle es así como. Ey. Cualquier cosa, necesito otro carro. Aquí ando el número de teléfono de José Isaac. A él le compré el carro la última vez. Pero a veces decimos, no, es que le voy a dar la tarjeta de presentación. Perdóneme, ya pasó de moda la tarjeta de presentación. Llevémoslo un poquito más allá. No sé si me voy a entender para todos. Sí, la verdad es que sí. Ok. Continuamos. De, estábamos con el punto de crear contenido de calidad. Siguiente diseño pensando en el posicionamiento. En el momento que Isaac, en el momento que usted haga este cambio, por ejemplo, que acabamos de mencionar, usted está logrando un posicionamiento en dos vías. La primera vía donde usted logra el posicionamiento es a nivel de la persona. ¿Por qué a nivel de la persona? Porque usted está quedando en la mente de la persona y dice, hey, Recuerdo la atención que me dieron, recuerdo cómo me trataron, recuerdo cómo se dio esto. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí posicionarnos en la mente del consumidor. Cuando nos posicionamos en la mente del consumidor, tenemos mayor impacto, mayor éxito. Eso es lo primero. Segundo, si nos estamos posicionando, llegamos también al momento que buscamos, posicionar nuestra marca también en la web. ¿Por qué? Porque vamos a tener comentarios. Ejemplo, ¿por qué todos los lugares o las aplicaciones nos dice evalúe la aplicación? Porque no es lo mismo instalar una aplicación de una estrella que una aplicación de cinco estrellas, ¿verdad? Si usted ve cinco estrellas, ¿qué dice? Es buena, aunque no sirva. <laughs> Pero la evaluación nos dice... Es buena. Entonces, lo mismo, busquemos una retroalimentación de nuestro cliente. Miguel, es que yo no voy a poder estar pidiéndole el impacto que se hace en el marketing digital se culmina cuando tenemos una recomendación. Ejemplo, yo le digo a José Isaac, José Isaac, ¿le gustó el vehículo que le vendí? Sí, buenísimo, me dice. Ok, ¿tiene usted algún contacto que me pudiera referir? que esté interesado en este momento en un vehículo. Quizás nueve me digan que no y uno me diga que sí. Con ese que me dijo que sí, José Isaac, ¿qué hicimos? Como dicen los abuelitos, venga, nos hicimos los bigotitos. ¿Por qué? Porque tenemos un cliente potencial. No le hemos vendido todavía, pero ya tenemos uno potencial, donde podemos estar llegando, en este caso con él. Preguntas que tengamos hasta acá. Bueno, yo en lo personal esta clase ha sido calidad, porque he aprendido mucho. Este y mire, contarle que yo he tenido muchas experiencias positivas con eso y, y todo lo que te he dicho me acerca mucho a la realidad de lo que de veramente la, la gente, este, las la personas va. Eh, a la hora de comprar o crear querer un, un producto es bien complicado y, y usted tener las estrategias para poderle vender porque este yo sea, me he topado en situaciones de que Tome, aquí están las llaves del carro pruébelo así va y o sea con la intención de que de que se lo lleven pues y gracias a Dios me ha funcionado pues entonces este la atención es, tiene que ser bastante bien también en ese sentido Excelente, gracias. Me alegra que le haya servido. ¿Alguien más? Bueno, lo veo por ahí, ¿que nos quiere comentar algo? No, pues, eh, nada más comentar que a la hora de una venta, eh, cada detalle importa, desde el momento que lo saluda, bueno, en el momento que se va, que lo despide, todo importa, calidad del producto, básicamente eso. Excelente, gracias. Bien, ¿comentarios o algo más que me quieran preguntar en este momento? ¿Vamos bien? Ok. Ya casi vamos a pasar lista, porque me pidieron que pasemos la lista de asistencia donde cada uno de ustedes vaya mencionando que está presente. Yo le Entonces, quiero hacer una pregunta, William, pero Miguel, creo que. <laughs> sí, quiero... Miguel. Ah, <laughs> este, bueno, Miguel. no hay problema el nombre. Pero este, no, sé, no sé si vamos a tener tiempo otro momento. ¿no? Es con respecto a la plataforma. No sé si se la puedo hacer ahorita o posterior. Hagámosla si gusta. Bueno, yo este, ya había tenido, ya había recibido clases por medio de, de, de inglés corporativo. ¿va? Sí. Y este, la plataforma en los videos que han subido es, lo están haciendo en base al video este que estamos haciendo ahorita, va la clase. Sí, ¿va? así ¿va? es. En los videos que han subido en la plataforma anteriormente, no dura más de dos minutos. ¿Qué quiere decir? De que si usted pone el video y lo empieza a reproducir, tiene más de una hora. Creo yo. Lo empecé a ver y tiene más de una hora. Va. Si yo me brinco al otro video, cuando yo vaya al progreso, porque ahí parece una página, una parte donde dice progreso, va. Uh -huh. no me va a, no me va a, a los, los como le digo, la puntuación no me va a subir si yo me brinco ese video. Tengo que verlo completito todo. O me equivoco. En el caso de ustedes, tienen una ventaja. Vale, por ejemplo, ustedes han estado desde el inicio de la clase. Si ustedes han observado en, la, en el engranaje que tiene el video, usted puede aumentar la velocidad del video. Y como ustedes han estado en la clase, ustedes tienen los apuntes y usted dice, no creo necesario volver a verlo. Entonces le pone a 2.0 para que el video vaya rápido. ¿Sí? Al momento que se desplaza, va contando que obviamente usted lo está viendo y ayuda para que marque cómo eh, realizada la actividad de ver el video. En el caso, se ha hecho así por aquellos que por A o B motivo no pudieron ingresar. Se está grabando esta clase y se está subiendo completamente. Hago la aclaración. no sí, eh, Sé que no es su caso, pero hago la aclaración. Si Petronilo no está en la clase y hace lo que yo estoy diciendo en este momento, el afectado va a ser Petronilo porque no va a hallar cómo contestar el laboratorio. ¿Ya? Entonces, pero en el caso de ustedes, yo les veo a algunos por ahí tomando apuntes y aprovecho esto de que digo, les veo. Tratemos en la medida de lo posible de tener la cámara activa o encendida, como le llaman, para que se registre también esto. Porque lo cuenta tanto INSAFORM como Inglés Corporativo, porque si no ellos dicen de que estuvieron conectados, pero no estuvieron por ahí eh, realmente. Entonces tratemos de tener la cámara activa para que todos nos podamos ver. Eso como parte de la política de Inglés Corporativo e INSAFORM. Así sería José Isaac. Okay, eh, otra pregunta que tengo. José, José Aristide, perdón. Excelente, manejando, con cuidado. Sí, sí, ajá, esto es lo que quería decir, que tenía la cámara apagada porque este, me agarró la tarde y, y venía manejando. Por eso no la había tenido encendida durante la clase, pero es primera vez. Agradezco que nos lo comente. Gracias, gracias, con cuidado, con cuidado. Y gracias Profe, por irnos escuchando ahí. Igual, igual de mi parte, estoy en un lugar con poca iluminación porque estamos en el trabajo, entonces por eso igual tengo apagada la cámara. Perfecto, igual agradezco que me lo comente. Esto que ustedes me comentan para nosotros nos sirve y queda también aquí en la grabación del por qué. Gracias. Bien, por el momento solo quiero avanzar con uno más y es título con un máximo de 60 a 70 caracteres. ¿Por qué es lo recomendable que sea de 60 a 70 con máximo? porque si usted pone un título con más de eso perdió el interés. Por ejemplo, si yo le dijera: Todos los días de lunes a viernes contamos con el servicio de el 2x1. Aproveche este día estamos al 2x1. Dejemos a un lado la redundancia que acabo de hacer. ¿Le emociona ese título? ¿O le emocionaría más que usted vea el 2, la X y el 1 en grande? Y abajo, todos los días. Se sobreentiende, ¿verdad? Que es de lunes a lunes. Todos los días está al 2 por uno el producto. Los títulos deben ser cortos, lo más corto posible. Deben llamar la atención. Si usted va a utilizar una imagen dentro del título, le suplico un favor. Si es con dispositivo procure que tenga la mejor calidad posible la mejor iluminación posible le voy a poner flash con flash se va a ver bien no con flash lo que va a provocar es que se vea un luzazo y ese reflejo no va a garantizar nada es mejor la iluminación del día miguel yo solamente puedo tomar la fotografía de noche no tengo otra opción consigamos entonces en la medida de lo posible un un foco, una luz que sea potente para que no nos dé ni sombra si es posible. Para que tengamos una imagen de calidad. Esta imagen de calidad la estoy mencionando por lo siguiente: porque a veces en el título también cometemos errores. Saturamos demasiado con imagen pixeleada y el título provoca que salga también pixeleado. O oh, pusimos el título en un texto muy pequeño y cuando lo ampliamos se ve todo pixeleado tengamos esos cuidados para que cuando estemos presentando nuestra nuestra información nuestro título se vea claramente lo ideal es que usted lo hiciera de preferencia con un programa de diseño si usted me dice no tengo ningún programa de diseño váyase con lo más básico Word hoy por hoy Funciona como parte de diseño. Quiere irse un poquito más elevadito, váyase a Publisher. Y si todavía dice Publisher, no mucho, váyase a PowerPoint. Y con esto no funciona. Vicente. Este, cuando nos está hablando de, de este título, profe, nos está hablando prácticamente de una portada, por decirlo así. De una portada o, un, o de un título que nosotros estamos publicando del producto que tenemos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo otro emprendimiento. Menciónenmelo, porfa. Para ya no poner el ejemplo de José Isaac. Raíz. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Yo soy Alexandra. Sí, mucho gusto, profe. Eh, fíjese que en mi caso mi emprendimiento es acerca de bolsos y carteras. Y bueno, más que todo también son accesorios para damas y caballeros, también para niños. O sea, es un... Bueno, yo ahorita estoy manejando, podría decirse, una tienda en línea por medio de mis redes sociales. Sí. Publico lo que son las imágenes y en cada imagen... Este, les pongo un previo contenido de lo que voy a lanzar después. Sí. O sea, les pongo, por ejemplo, que con, con lo que cuenta la, digamos, los bolsos, porque a veces vienen, son set de tres piezas. Sí. Entonces, ahí le pongo explicando y, y luego les pongo todas las, las fotos de los colores, de los tamaños y de todo lo que está disponible. Sí. Ese es mi emprendimiento. Excelente, gracias. Veamos entonces el ejemplo que Alexandra nos pone. En este caso, vemos y decimos: ok, ¿cuál sería el título? Canteras o set de canteras al 3 por uno. Por poner un ejemplo. Sobreentendido, Alexandra ya sabe que es el set de las tres en un solo precio, ¿verdad? Pero decimos: set de canteras al tres por uno. Ahí estaría bien. Pero si yo empiezo a describir las canteras en ese momento, lo que yo voy a provocar es que obviamente me afecte porque voy a perder la atención de las personas. ¿En qué sentido perdería la atención de las personas? Que las personas estarían. Hola, hola. Creo que se hola, le fue hola. el internet. Creo que se salió del... Aquí del... estamos, aquí estamos. Hola, hola. Hola, se quedó pausada la imagen, ya no la escuchamos. Sí, la disculpa, no sé qué, qué pasó. Por estar travesando cosas que no debemos. Bien, entonces le decía a Alexandra. Obviamente necesitamos poner en orden todo esto y que no sea un título muy largo, sino que sea de carteras al 3x1, por ejemplo. Y eso me permite a mí que yo pueda visualmente saber qué es lo que me están vendiendo y qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. No sé si me doy a entender. Sí, sí, se da a entender, por favor. Perfecto. Sí, se entiende. Ok. Permítanme que no sé qué, qué problema hemos tenido hoy con la navegación. Cuando la voluntad propia del equipo falla, ¿verdad? Ok. Preguntas hasta acá. Otra pregunta que tengamos antes de pasar la asistencia. Yo solo que si hay grupo de WhatsApp si ¿sí me pueden unir. Ahí está en la en la plataforma para que usted se una al grupo de WhatsApp. Oh, perfecto, Por ahí gracias. Va a encontrar el link para servirle. Solo una consulta tengo yo. Dígame. Acerca del, del caso que puso sobre las carteras, ¿verdad? Digamos ¿Sí? que un breve título dice para que. Para impactar en el título que no sea muy largo, ¿verdad? Sí. Pero digamos que si al cliente le interesó y si por privado pide las especificaciones, ¿se les puede dar o.? o? Todas. Sí. Si ya, ya lo sí. tenemos al cliente, decía uno de los mejores vendedores del mundo, véndale. O sea, si ya lo tiene preguntándole, véndale. Contéstele todo lo que le esté preguntando. Aunque ah, okay. para usted sea insignificante lo que le pregunta, para él no. Así es que, Dele, hay que vender. Perfecto. Esa era la duda. Ok. Bien, otra pregunta que tengamos. El autor del libro, ¿cómo se llama? Me acaba de poner en jaque quien me está preguntando eso. Se lo confirmo el día de mañana. Aunque si lo buscamos en la web, ahí lo vamos a encontrar. Las 22 leyes inmutables del marketing. Ok. Bien. Para su servidor es un placer compartir cada noche. Vamos a estar por acá viéndonos un ratito por el hecho de aprendizaje. Dígame, Marlon. No, nada, solo me estaba buscando algo acá acerca de las... Bueno, buscando al autor estaba del libro. Ajá. Oh, pero... ¿Lo tenemos? Pues salen varios nombres, Jesús Comen. No estoy seguro, la verdad tendría que ver un problema. Con el tiempo. <laughs> 22 leyes inmutables del marketing. Es por Al Riz. Jack, Harry Jack Trout. Al -Riz sí. y Jack Trout. Ellos sí. son los dos autores. Buenísimos. Escritores en el área de marketing. Ya, ya respondimos. Bien. La asistencia la tomaré con la captura de pantalla, solamente me confirman por favor el 78 74 88 62 39. ¿Quién es? Will Alfredo González. Will Alfredo, gracias Will, solamente le agradeceré que eh, para el día de mañana pongamos todo el nombre. Porfa. Okay. Bien, gracias, un placer compartir con ustedes, espero que nos queden las cosquillitas para mañana, ¿verdad? Cosquillitas de, ver qué más es esto del SEO? ¿Qué más herramientas vamos a tener y cómo nos vamos a ir desarrollando? Un placer, gracias por todo, feliz noche, nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, gracias profesor. Profes. Noche. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches.